Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo tienen hoy en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional entrevista a la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Cristina Storione. Cristina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Muchas gracias por contactarnos. La verdad que un saludo a toda la organización de la universidad y bueno, a todos y todas que trabajan en este momento en los sistemas educativos tan mágicamente también, ¿no? Hoy es domingo, podemos decirlo, y estamos trabajando. Pareciera como que no existen tiempos, días ni horarios, ¿no? Así que un gusto, Adrián. Bueno, muchas gracias por aceptar. Mirá, yo te quería plantear tres preguntas muy sencillas. La primera es, ¿de qué manera la provincia viene dando curso a la continuidad pedagógica y con qué fortalezas vos te vas encontrando del lado de las escuelas y de los docentes y con qué dificultades? La primera cuestión me parece, para poder hacer un contexto, nosotros, como todo el país, con una sabia decisión, en este caso del presidente de la Nación y también de los gobernadores y las gobernadoras, que tomaron la decisión de priorizar la salud, la agenda educativa en la provincia de Neuquén sufrió un cambio en 48 horas. Nosotros participamos en una reunión el 13 de marzo en Buenos Aires para dialogar sobre las escuelas, los cuidados de salud y demás, y en 48 horas nos encontramos el 16 de marzo que físicamente la escuela cerraba sus puertas. Entonces, la agenda está planteada en Neuquén en clave de derechos, digo yo, porque por un lado garantizar el derecho a la alimentación y el otro gran derecho, el derecho al conocimiento. Y una agenda planteada con muchos desafíos. El primer gran desafío es reconocernos todos y cada uno, los docentes, las familias, las autoridades, que nos podemos equivocar. O sea, esto, digamos, la experiencia de transitar y que el sistema educativo específicamente sea atravesado por una pandemia es algo que no nos enseñaron, que no lo hemos vivido en nuestras generaciones y la verdad es que ese es el primer gran desafío. Entonces, ese mensaje que tiene que ser tan claro y luego de 40 y tantos días, digamos, en el aislamiento preventivo y con todas las medidas que se fueron tomando, hace que pensemos justamente esto: me puedo equivocar, puedo tener errores, podemos dar marcha atrás. Entonces, aceptando ese desafío, hay que transitar las acciones concretas en una planificación de políticas educativas que rápidamente den respuesta justamente. En la provincia de Neuquén, junto con un acuerdo federal, se decidió por lo menos empezar en esa primera semana atendiendo en aquellos lugares donde hay chicos y chicas en contextos más vulnerables. Así que Neuquén comenzó en la primera semana con atender el derecho a la alimentación, con la atención a más de 10.000 chicos y chicas que asisten a comedores escolares. Fue todo un desafío, por eso digo, los desafíos son, bueno, estos permisos, porque nosotros tenemos un sistema en Neuquén descentralizado para la alimentación, o sea, las directoras seleccionan los alimentos, los compran y los llevan adelante en sus comedores. Así que tuvimos que concentrar esa decisión y distribuir en el territorio de la provincia para llegar con ese derecho. Y el segundo gran derecho es el derecho al conocimiento. En una escuela que sigue siendo escuela, que transitoriamente hay que dar esta continuidad pedagógica, y Neuquén tiene un alto porcentaje de posibilidades de conectividad, pero no todos, digamos, tienen las mismas posibilidades a los dispositivos y demás. Así que otra cosa es el desafío de aceptar en esta crisis sanitaria que se ha develado, se ha corrido un telón de inequidades, ¿no? Estas desigualdades nos permiten también como gobierno y como autoridades y responsables de la función pública
en la función pública tomar decisiones y pensar en esta escuela que nos ha mostrado un escenario que a veces no es tan visible, ¿no? Así que en el derecho al conocimiento, en la agenda educativa, lo que hicimos fue priorizar qué teníamos y con qué herramientas digitales contábamos. Y sí, el Consejo de Educación tiene algunas plataformas y tiene aulas virtuales, así que pudimos ir resolviendo. Y después, la gran situación es cómo llegar a nuestros chicos y chicas rurales, que por cierto en la provincia de Neuquén, en un territorio muy abierto, hay escuelas rurales. Así que con muy buena disposición, y el primer reconocimiento en la agenda es a los y las docentes que rápidamente se organizaron y que junto con el derecho a la alimentación garantizado en ese módulo con alimentos, prepararon versión papel y en una versión más tradicional para llegar a la ruralidad, a los chicos y chicas que no tienen acceso a la conectividad. Entonces, una agenda pensada con un reconocimiento de un problema que nos es desconocido al mundo, ¿no? Donde el 91% de chicos y chicas en el mundo quedaron de repente sin ir a la escuela. Este primer reconocimiento plantear una agenda de urgencias y después plantear desafíos. Creo que esas son como las directrices que nos van a permitir transitar en este contexto que es nuevo para todos y todas. Muy, muy claro. Te hago la segunda pregunta. ¿Qué aspectos te parece a vos de la práctica de enseñanza resultaron más difíciles o resultan más difíciles y cuáles más fáciles? ¿O cuáles, en todo caso, encontraron cauces, por ejemplo, en las tecnologías que hasta hace poco muchos no las tenían en cuenta o incluso había alguna resistencia, ¿no? Así es. Así como la pandemia o la emergencia sanitaria develó las inequidades, también devela las ausencias en materia de formación, en materia de conectarnos con nuevas herramientas. Entonces, sí, en la provincia de Neuquén se han escuchado algunas versiones, como no hay como una guía, no hay una, no sé si una guía, pero como orientaciones para poder llevar adelante estrategias digitales, por ejemplo. Ahí se escucharon familias que de repente los maestros y las maestras mandaban muchas tareas y como que se desorganizó la vida familiar. En otros lugares se escuchó, no se están conectando los maestros y las maestras. Entonces, y también por parte de muchos docentes, fue esto, de encontrarme con una herramienta, tal vez habitual como el WhatsApp o el Face o el Mail, pero este tipo de plataformas que nos permiten un diálogo y la interacción no son tan conocidas. Así que ha también develado este escenario donde seguramente las agendas de formación permanente deberíamos estar pensando en la utilización de nuevas herramientas. Y por otro lado, hemos vuelto a la vieja escuela, del cuaderno de tareas, que ese es el que también llegó a la ruralidad. Yo pongo absolutamente todo el tiempo, trato de traer, digamos, a la realidad neuquina a los chicos y las chicas de la ruralidad. Que, dicho sea de paso, ahora el 25 de mayo terminan su periodo, porque es septiembre-mayo. Durante el invierno tienen sus vacaciones. Así que también hemos preparado un cierre de clases excepcional para los chicos y las chicas que el 25 de mayo terminan en las escuelas rurales. Bueno, esto hace que justamente el desafío del reconocimiento, dónde están las debilidades, dónde las fortalezas del sistema educativo, y la gran tarea es, a partir de ahora, que esto sea, que es un aprendizaje, repensar hacia dónde deberíamos priorizar también el regreso a la escuela. Sí, esa era mi última pregunta, ¿no? Que van unidas estas dos cosas, por ejemplo, el tema de la evaluación, el reconocimiento o la acreditación, por un lado, y cómo te imaginas la vuelta, ¿no? A la escuela. El regreso a la escuela, lo primero que me parece que hay que tener en cuenta, y esto lo digo con fuerte convicción de educadora,
Lo primero que hay que tener en cuenta es el abrazo que la escuela tiene que dar a sus chicos y chicas. El regreso, que es el mañana, yo creo que el mañana se va como determinando en la cotidianeidad, ¿no? Porque nadie sabe cómo si mañana qué es, cuándo va a ser el mañana. Pero mientras tanto nos tenemos que ir preparando y tratando de ir tomando algunas definiciones. La gran definición es el abrazo que la escuela tiene que dar a sus docentes y a sus chicos y chicas. Me parece que en ese abrazo lo primero que hay que hacer es un tratamiento científico, tratamiento desde las ciencias de lo que ha ocurrido. Porque hay muchos chicos y chicas que ni alcanzaron a llegar a la escuela. Las salas de 4 años, que en la provincia del Neuquén se estaban haciendo aún las entrevistas a las familias y demás, esos chicos no conocieron a su señorita. Entonces, lo primero que hay que explicar con la verdad y en conceptos amigables para, como sabemos, los educadores, explicar la verdad de lo que ocurrió. De repente, nunca más fuimos a la escuela. ¿Qué pasó? La ciencia nos tiene que ayudar a explicar las características de lo que pasó a nivel mundial. Y la segunda cuestión, el regreso indefinido, tiene que ser, por supuesto, una gran decisión, así como reconozco la gran decisión del presidente Fernández, también la gran decisión tienen que darlo las autoridades de salud. Digamos, esto de la escuela se cerró porque hubo una determinación epidemiológica. También se tiene que abrir desde este lugar. Y después, en cuanto al tema que me preguntaba sobre acreditaciones y evaluaciones, creo y estoy muy convencida que el calendario 2020 tiene que trabajarse en trayecto con el 2021. Nosotros, digamos, me parece que una experiencia como esta la tenemos que saldar desde el punto de vista no cuanti, o sea, no la nota clásica de la escuela, sino cualitativamente qué podemos saldar de esta experiencia, cómo evaluarla. Así que estoy convencida que lo primero es no apurar a nuestros chicos y chicas cuando regresen a la escuela a que esto fue un tiempo perdido y de repente empezar a trabajar efusivamente. Creo que hay que organizar y por otro lado entender el trayecto educativo como tal, desde la sala de 4 años hasta la finalización de la escuela secundaria. Y en ese sentido vamos a tener un escenario que nos permita tomar decisiones para poder evaluar, para acreditar y demás. Que hay heterogeneidades, por supuesto, que no todos van a tener las mismas respuestas, también está pasando ahora. No todos tienen las mismas alternativas en este trayecto diferente. Así que, Adrián, confío en un trabajo federal fundamentalmente. De hecho, ya se están realizando reuniones con equipos técnicos y fundamentalmente atender las heterogeneidades. Creo que por ahí pasaría un poco los próximos tiempos de ir acercándonos al regreso a la escuela. Bueno, Cristina, muchas gracias por el tiempo. Domingo, no, por favor. Volvamos todos a nuestra tarea familiar y te agradezco que nos hayas atendido y hayas dedicado estas palabras. Bueno, un saludo muy grande y sigamos fortaleciendo estos vínculos. Creo que esta experiencia de emergencia sanitaria nos tiene que dejar el firme propósito de vincularnos institucionalmente. Los sindicatos, las escuelas, las universidades, las autoridades. Creo que el ensamble este para poder ir caminando en la nueva escuela que vamos a aprender, creo que es fundamental. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Dale, gracias. Un abrazo grande.